Muy bien, y seguimos recorriendo la Universidad Nacional de Córdoba, y en este caso estamos con Marcelo Conrero, el ingeniero Marcelo Conrero, que es prorrector de Desarrollo Territorial y además a cargo del Campus Norte. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, Mónica, la verdad que un placer estar siempre aquí en este programa, en Data, en nuestro programa. Viste las cosas que dice Antonia, así que ya venís siempre, cualquiera dice. Excelente, gracias a Antonia, sí, otro amigo entrañable aquí de los SRT. Bueno, Marcelo, sin duda se terminó un año difícil, para colmo el primer año, ¿no? Del Campus Norte, cuando vos ponés primera y te encontrás con que, ay, no sé cómo poner segunda, pero sin embargo, bueno, ¿cómo empezó el año, ¿no? Tan difícil ahí en el Campus Norte. Bueno, ya vamos por tercero, cuarta, o sea, sí. Hemos metido bastantes marchas porque, bueno, era primero que es un proyecto realmente importante para la universidad, pero más que todo para la sociedad. Es un proyecto con un nuevo modelo de educación que tiende a ser más inclusivo en lo educativo, llegar a ese 96% de ciudadanos que no pueden hacer ni van a hacer una carrera tradicional en el mejor sistema universitario del mundo, que es el sistema argentino, gratuito y libre, pero que por muchas cuestiones no puede hoy acceder a esos 6, 7 u 8 años que por allí demoran en recibirse, pero que sí necesitamos el conocimiento para poder desarrollarnos como seres humanos, para poder tener oportunidades. En definitiva, nuestro eje trata en eso, ¿no? En ver cómo generamos las condiciones para darle oportunidades a las personas. Y bueno, dadas las circunstancias que estamos viviendo, uno tiene que trabajar el doble, el triple, porque hay gente que la está pasando muy mal. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros ser más eficientes en lo que estamos haciendo, que es lo que siempre hicimos como universitarios? ¿Y cómo podemos, con los mismos recursos que tenemos, hoy muy escasos, dicho sea de paso, bueno, cómo podemos llegar a cada vez más personas? Siempre ese es el desafío. Y bueno, y tenemos que, como decimos, poner marchas y marchas porque tenemos que acelerar ese proceso porque la gente no puede seguir esperando, ¿no? Claro, el tema es que es eso, ¿no? Ustedes sienten ahí, por ejemplo, este problema social que se está generando por la falta de trabajo, porque además tampoco hay posibilidad de inclusión, digamos, es muy difícil, ¿no? Bueno, no es solo la formación de las personas, sino es ese nuevo mundo del trabajo que tiene que adaptarse a estas nuevas realidades, ¿no? A las disidencias, a los problemas de personas que terminan un secundario y que tienen autismo y que después no encuentran dónde seguir formándose. Bueno, Campus Norte viene haciendo un gran trabajo en eso, ¿no? Obviamente tuviéramos más presupuesto, tuviéramos más acompañamiento en ese sentido, uno podría avanzar mucho más rápido, ¿no? Y es lo que muchas veces por ahí no se entiende, ¿no? Como que la educación es, mientras más problemas sociales tengamos, más inversión en educación, ciencia, tecnología, innovación necesitamos. Entonces, y de hecho hay ejemplos en el mundo que así lo muestran, ¿no? Entonces, bueno, uno por ahí se bajonea en esas cosas, pero digo, no, el esfuerzo que estamos poniendo muy pocas personas para que esto realmente pueda ser lo que fue, por lo que fue pensado, bueno, no, nos lleva a esto, ¿no? A estar 24/7, todos los días, todo el día, trabajando fuertemente en vincularnos, en generar esa simbiosis, en trabajar junto a los actores sociales, a los municipios, a las escuelas, a los sectores socioproductivos de todos sus rubros, de todos sus niveles, tanto sea la industria 4.0 como la economía popular, digo. Es muy amplio, sí. Claro, es muy amplio, pero uno ve que la necesidad está en todos está, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo podemos llegar con conocimiento para dar herramientas a las personas que le permitan sostenerse, les permitan tal vez pensar en un mejor trabajo o no caerse o sostenerse laboralmente, bueno, porque es necesario para poder vivir? Hoy realmente el costo de vida es muy alto y los trabajos más remunerados son los que tienen de alguna manera conocimiento. Entonces, bueno, las personas necesitan de ese conocimiento, pero lo tienen que hacer a su ritmo, en función de sus disponibilidades y oportunidades, y eso es lo que tratamos de ofrecer. Y para eso está la universidad pública. Y para eso está la universidad pública y tenemos, como digo, que llegar cada vez a más. Nos tenemos que conformar, yo siempre discutí esto en la universidad. No miremos los que pueden llegar a la universidad, miremos los que hoy no están llegando a la universidad y seamos más solidarios en eso, ¿no? Así que tenemos que esforzarnos más, trabajar más. Yo siempre digo, quienes tenemos un sueldo de un empleo público, hoy, más que nunca, tenemos que trabajar el doble, no la mitad, el doble, porque hoy estamos percibiendo de esa gente que compra un kilo de azúcar o una varilla de pan y les está llegando algo de presupuesto muy bajo, por cierto, a la universidad con la inflación que tiene. Pero bueno,
tenemos que mostrar ese esfuerzo porque la gente no da más. Entonces, tenemos que ser solidarios en ese sentido. Bueno, vamos a seguir en el segundo bloque para que me digas qué es lo que se viene y cómo todo esto que has dicho se traduce luego en cursos, en diplomaturas y en capacitaciones, que es lo que se necesita.